Bienvenidos, feliz sábado tenga cada uno de ustedes y cada una. Es un placer acompañarles una vez más en esta ocasión en el Día del Señor. Hoy iniciamos una serie titulada La Doctrina Bíblica de la Perfección Cristiana. La Doctrina Bíblica de la Perfección Cristiana. Con el primer tema que iremos desglosando en varias secciones titulado Elegidos para obedecer. Elegidos para obedecer. La perfección cristiana en esta vida, aquí y ahora, antes de la eternidad, la completa y total sumisión del cristiano a la soberana voluntad de un Dios Santo, y por consecuencia la total obediencia a todos y a cada uno de los mandamientos de la ley de Dios, ha sido un tema de estudio desde tiempos muy remotos y continúa haciéndolo en la actualidad. Y entre los variados métodos de comunicación masiva, sean estos predicaciones en vivo, libros, videos, etcétera, pueden palparse las diferentes líneas de pensamiento en esta área tan importante para la vida del cristiano. Y desde las variadas y a veces opuestas oposiciones plasmadas en los medios mencionados y otros, se puede percibir un punto convergente de fondo, un asunto central a dilucidar en esta serie, que a manera de interrogante puede resumirse en la pregunta específica, ¿es posible para el cristiano, antes de la glorificación, en ocasión de la segunda venida de Cristo, obedecer completamente? todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios? Es decir, antes de que Cristo venga a esta tierra, antes de que se dé la glorificación del cristiano, ¿es posible que el cristiano pueda obedecer todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios? Dos respuestas básicas se manejan en el ámbito del cristianismo para esta pregunta. Una es, sí, sí es posible. La otra es, no, no es posible. Y por supuesto que estamos aquí ante dos preguntas opuestas, dos respuestas opuestas más bien a esta pregunta. En esta serie, La Doctrina Bíblica de la Perfección Cristiana, trataremos, iniciando con el tema elegidos para obedecer, de alcanzar el propósito de que Sirvan estos estudios como una guía en el estudio general de esta doctrina, la perfección cristiana, en donde a través de los diferentes tópicos expuestos, la interrogante anterior, ¿cuál? ¿Es posible para el cristiano obedecer perfectamente la ley de Dios antes de la glorificación? Que de paso agrupa y se sintetiza muchas otras preguntas que apuntan en la misma dirección, puede ser contestada satisfactoriamente para aquellos que basan su fe en la Biblia, en la palabra de Dios. Además, el lector o lectora, porque también tendremos el material disponible en texto, en PDF, para los que así lo deseen, encontrará en cada sección. A manera de ampliación de algunos conceptos fundamentales sintetizados por los diferentes escritores bíblicos, algunos comentarios muy enriquecedores sobre el tema procedentes de los escritos de Elena de Juárez, que estamos seguros servirán de guía para equilibrar algunas conclusiones a las que se haya llegado por parte de algunos al introducirse en un tema tan delicado como lo es el de la doctrina de la perfección cristiana que las conclusiones a las que llegue el lector o lectora o quien mire estos videos, eh, al participar en este breve estudio, les induzcan a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, con la correspondiente gloria que eso traerá al nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es el deseo, es la oración constante de este servidor. Empecemos entonces con nuestro primer tema, elegidos para obedecer. El apóstol Pedro, en su primera epístola, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dejó escrito así: primera de Pedro 1, 2: Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Este es el texto clave que será la base para nuestro primer tema, además de muchos otros que veremos, pero este es el texto central. Así que vamos a leerlo de nuevo. Primera de Pedro 1:2. Elegidos. Según la presciencia, noten que dice allí presciencia, no presencia, que no es lo mismo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. De este texto se desprende una verdad fundamental en torno al tema de la obediencia del cristiano. ¿Cuál es esa verdad? La obediencia es característica exclusiva de los elegidos de Dios. Repito, la obediencia es característica exclusiva de los hijos de Dios. El texto dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Dos implicaciones que se desprenden de esta verdad fundamental. Una, solo pueden obedecer los elegidos. Dos, a los elegidos los caracteriza la obediencia. Repito, implicaciones de esta verdad. ¿De cuál verdad? La obediencia es característica exclusiva de los elegidos de Dios. Dos implicaciones. Uno, solo pueden obedecer los elegidos. Dos, a los elegidos los caracteriza la obediencia. Las implicaciones explicadas. Las implicaciones explicadas. Según esta declaración del apóstol Pedro, la obediencia es característica exclusiva de los elegidos de Dios. O lo que es lo mismo. Antes de poder obedecer se requiere haber sido elegido. Se es elegido para poder obedecer. ¿Cómo funciona esto? Tenemos aquí la doctrina de la doble predestinación defendida por el calvinismo. Es decir, que algunas personas nacieron predestinadas para ser elegidas por Dios y estos son los que pueden obedecer. Y que otras nacieron predestinadas para no ser elegidos o elegidas y por lo tanto nunca podrán obedecer por más que lo deseen. Veamos esto más de cerca. En primer lugar, es importante tener claro que el que elige es Dios. En Juan 15, 16 leemos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Que Dios es el que elige, es claro también por el uso que la Biblia hace de otro sinónimo del término elegidos. ¿Cuál es? ¿Muy conocido? Escogidos, escogidos. A manera de ejemplo, leemos en Marcos 13:20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, Nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, pareciera haber aquí cierta redundancia, ¿verdad? Pero tiene su propósito. Los escogidos que Él escogió, a causa de ellos, acortó aquellos días. En Lucas 18, 7 se lee, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? En Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Notan la insistencia? Entonces, es claro que quien elige o escoge es Dios. Ahora bien, es importante resaltar aquí que sí hay predestinación en la Biblia, pero esa predestinación es en una sola dirección, es para salvación. No hay en la Biblia enseñanza alguna respecto a una doble predestinación. Es decir, que unas personas son traídas a este mundo predestinadas por Dios para ser salvos, los elegidos, y otras para ser condenados, los no elegidos. Las cinco ocasiones en las que se utiliza el término en la Biblia siempre es en el sentido positivo, es decir, para salvación. Veamos. Romanos 8:29 A. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sentido positivo predestinados para bien. Primera Corintios 2.7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Ok? Otra vez en el sentido positivo, la predestinación. Efesios 1.5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad predestinados para ser adoptados, hijos suyos. Y Efesios 1.5. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Notan, en las cinco ocasiones que se utiliza el término predestinados o predestinación en la Biblia, se lo hace siempre en sentido positivo. No hay doble predestinación en la Biblia. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Por qué elige Dios a unos y a otros no? Para poder contestar esa pregunta, es necesario contestar otras antes, y son las siguientes. ¿Basado en qué Dios elige? ¿Basado en qué Dios elige? ¿Influye de alguna manera la actitud de los elegidos en la elección de Dios? Repito, ¿influye de alguna manera la actitud de los elegidos en el hecho de que Dios los elija? Veamos. Según las Escrituras, la elección de Dios de sus elegidos se realiza en base a otra elección, la elección de Cristo por parte del Padre. Es decir, los salvos son antes elegidos en Cristo. Nadie es elegido sin Cristo de por medio. No hay elección si no es en Cristo. ¿Qué significa esto? En Adán, todos fuimos destituidos de la relación con Dios por causa del pecado. A partir del pecado de Adán, él... Y todos sus descendientes quedamos enemistados con Dios. Se cortó la relación. Destinados a morir por habernos separado de la fuente de la vida, del autor de la vida. Pero a partir de ahí se pone en acción el misterio de la piedad ya planeado desde la eternidad en los concilios del eterno. El plan de la salvación. En ese plan... Hay un eje central sobre el cual gira todo, la persona y la obra de Jesucristo. Él, como el segundo Adán, es el encargado de volver a la normalidad a la raza humana. El encargado de volver a relacionar al hombre con Dios. Él es el encargado de reconciliarnos con Dios a través de sí mismo. Él es el encargado de hacer efecto activa la gracia de Dios para el hombre a través del plan de la salvación, en palabras del apóstol Pablo, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Estoy leyendo de Romanos 15, Romanos 5:15 y luego del 17 al 19. Por pues por si por pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación para vida. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir, el problema del pecado, con su correspondiente resultado para toda la raza, ¿cuál es? La muerte fue introducido por el representante de la raza, Adán. La solución tenía que venir de la misma forma, por medio de un representante legítimo de la raza, solo que ahora caída. Entonces, el Hijo de Dios toma ahora el lugar del Adán caído para desde esa posición recuperar a la raza para volverla a reconciliar con Dios. Para reconciliarla con Dios, ¿cómo le hace? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo es que Cristo llega a ser el representante de la raza caída a, a fin de poder reconciliarlos, de volverlos a los humanos a su condición original? Tomando el lugar de ellos, haciéndose uno de ellos y tomando sobre sí la culpa de ellos con su correspondiente resultado, la muerte por causa del pecado. Y después de cancelar la deuda de la raza como su representante con su muerte, ofrecerles entonces por segunda vez a la raza, ahora caída, el don de la vida por la pura gracia y la misericordia de Dios. El asunto no es tan difícil de entender. Es un asunto de representatividad. Captamos el término. Representatividad. Así como Adán nos representó para mal al caer en desobediencia, Cristo nos representa para bien. Como ejemplo de obediencia y como sustituto en la muerte que nos correspondía como seres caídos en pecado. En su muerte, en la de Cristo, morimos todos. Su muerte es representativa. Y es así como la elección en Cristo puede ser entendida. Es decir, por Adán se introdujo la muerte. Por Cristo como el segundo Adán, la vida. Ahora, veamos. La muerte como resultado del pecado de Adán abarcó a todos. Por lo menos como sentencia ya que algunos fueron librados de ella, de la muerte, pero igual, igualmente lo fueron por la misma causa por la que serán librados de ella todos los representados por Cristo. De igual forma, así como en Adán la muerte abarcó a todos, en Cristo, el segundo Adán, la vida abarca a todos. Entonces, ¿por qué no se salvan todos? ¿Por qué son elegidos en Cristo solo unos y otros no? ¿No hay aquí algo que no calza con lo que, corre, que corresponde a representatividad? Es decir, ¿cómo es que en el pecado de Adán se nos incluye a todos? Con la muerte como, como su correspondiente resultado. Mientras que en la vida ofrecida en Cristo como representante de la raza también, no se nos incluye a todos en el sentido de que no a todos beneficia, sino solo a unos cuantos. Vamos por partes. En primer lugar, es importante tener claro que lo que nos afecta directa y personalmente de Adán como nuestro representante, en lo que al pecado concierne, son los efectos, los resultados, no la culpa. Es decir, Dios no me culpa a mí del pecado personal de Adán. Estamos claros en eso. Ezequiel 18:20 dice: "El alma que pecare, el alma es la persona, nefesh o nefesh en hebreo. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él." En Éxodo 32, 30 al 33 leemos. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, mucha atención a esto, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Volviendo a nuestro punto, no se me culpa a mí del pecado de Adán, sino de mis propios pecados. No contradice esto la enseñanza de Elena de White en algunas de sus declaraciones sobre el tema. Veamos. Ella dijo, por ejemplo, el pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia, y si no se hubiera manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irreversible desesperación. Patriarcas y profetas, página 41, edición digital. También dijo, en Fe y Obras, página 92, edición digital. Tenemos motivo de incesante gratitud a Dios porque Cristo por su perfecta obediencia reconquistó el cielo que Adán perdió por su desobediencia. Adán pecó y los descendientes de Adán comparten su culpa y las consecuencias. Pero Jesús cargó con la culpa de Adán y todos los descendientes de Adán que se refugien en Cristo, el segundo Adán, pueden escapar de la penalidad de la transgresión. ¿Quieren decir estas declaraciones que Elena de White creía y enseñaba? ¿Que la culpa de Adán se le acredita a sus descendientes independientemente de que hayan ellos participado en su pecado, el de Adán, o no? Creo que los que han llegado a esa conclusión lo han hecho por precipitación. Es decir, por apresurarse o aventurarse a conclusiones de lo que sobre eso dijo Elena de White, sin detenerse a meditar, aunque sea un poco, en dos aspectos. Número uno, el sentido completo de las frases mencionadas. Y número dos, el contexto amplio del uso del término culpa en los escritos de Elena de White. En cuanto al primer aspecto, el sentido completo de las frases mencionadas, hay que decir lo siguiente. En cuanto a la primera cita, el pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia. ¿Equivale a decir el pecado de nuestros primeros padres hace culpable a sus descendientes? ¿Es lo mismo? La declaración dice, trajo sobre el mundo la culpa y la angustia. Introducir la culpa en la raza es lo mismo que hacernos culpables a todos. Introducir o traer sobre la raza humana la culpa es lo mismo que hacernos responsables a todos los descendientes del pecado propio de Adán sin que ellos personalmente hubieran participado en él. ¿Es eso lo que ella está queriendo decir? El término aquí es trajo. ¿Implica esto culpabilidad para sus descendientes que ni siquiera existían todavía? Permítanme contestar a esto con el método de la comparación que nos dará un poco de luz al respecto. Pero se nos fue el tiempo. Continuamos en la próxima sección.